Desde aquí le decimos al gobierno, le decimos al ministro, no porque anulen el reinfo vamos a dejar de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, sí o sí, no vamos a dejar los cerros. Y si tenemos que colmar, pagar, vamos a hacer eso, no vamos a morir de hambre. No vamos a dejar los cerros, eso le decimos categóricamente al gobierno. La única diferencia va a ser, señores del gobierno, es que ya no vamos a pagar impuestos. Es un perjuicio para el Estado, pero así será. Muchas gracias Karen por la información. Es un reto de seguridad este tema, porque no solamente se pueden enfrentar los riesgos locales, digamos, con la inseguridad que nos agobia, ¿no?, sino por la presencia de líderes mundiales que tienen enemigos mundiales, los riesgos desde el punto de vista de la seguridad se multiplican, pero en fin, confiemos en que se maneje el asunto con la mayor responsabilidad, como ya se ha hecho además en oportunidades anteriores, ¿eh? Ya se ha hecho en oportunidades anteriores. Están en nuestros estudios Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, José Farfán, que es asesor legal de la Confederación, y estamos conectados vía Zoom con José Torrealba, que es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Patás. Él se encuentra en estos momentos en Trujillo y está conectado también con nosotros. José, buenos días, bienvenidos los tres. Y yo quisiera que comencemos por tratar de explicarle a la gente cuál es la situación, ¿no? Primero, pura información. ¿Cuántos mineros en proceso de formalización hay en el Perú en este momento? Bien, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad. En este momento hay 87.000 mineros que están inscritos en el proceso de formalización. Y esos 87.000 engloban a 500.000 personas de manera directa para hacer minería. O sea, estos 80.000 registros. ¿No es cierto?, de personas o pequeñas empresas se han ido y se han registrado cuando se abrió hace más de 12 años el reinfo, ¿no es cierto? ¿Y eso para qué? Eran personas o pequeñas empresas que realizaban explotación minera de manera informal. El reinfo se suponía que abría el camino para que se formalice. Exactamente. Ya, han pasado 12 años. ¿Cuántas se han formalizado de las 87.000? Bien, lamentablemente este proceso ha sido un fracaso y el resultado de ese fracaso es un promedio de 2% a nivel nacional. Se han gastado más de 800 millones de soles y de esos 800 millones de soles, solo el 17.5% se ha gastado en la formalización. El resto se ha gastado en perseguir al minero, en dinamitar sus operaciones mineras a nivel nacional. Pero eso, ese 2%, ¿qué significa en términos prácticos? ¿Que se han formalizado qué, 2.000? Sí, aproximadamente 2% de los 87.000. Sí, alrededor de 2.000, pues es una barbaridad, ¿no es cierto? Ahora, el tema es el siguiente. Este registro se abrió para crear un espacio en que los mineros informales se formalizaran y esto tenía un límite en el tiempo, que es el 31 de diciembre del año 2024, es decir, ahorita, dentro de un mes y días. ¿Eso qué quiere decir? Que si se decide que el plazo se cierra y punto, al 1 de enero ustedes pasan a ser, los que no se hayan formalizado, ilegales, incluso delincuentes, porque estarían extrayendo mineral y vendiendo mineral sobre el que no tienen ningún derecho. Correcto. Lo que pasa es que el ministro Rómulo Mucho ha implementado un proyecto de ley para eliminar el reinfo. No solamente los que están activos, sino los que están inactivos, o sea, todo. Según él, este sistema no funciona y tiene que eliminarlo. Porque lo que está haciendo, en este caso el ministro, lo que está es protegiendo a la Sociedad Nacional de Minería. En este documento, señor Nicolás Lúcara, Ingemet lo dice que hay 20 millones de hectáreas concesionadas por la gran minería. Y solamente están ocupando una área efectiva de operación 3%. Quiere decir 600.000 hectáreas. Yo me quedé corto. En la mañana yo dije que eran 19 millones de hectáreas. Son 20 millones. Y quiere decir que 19.400.000 hectáreas están acaparadas. Nosotros, o sea, están concesionadas, pero no se están explotando. No se están explotando. Entonces, nosotros trabajamos en esas concesiones, ¿ya? Y nos trabajamos porque hemos invadido, porque nosotros, ellos mismos nos han llamado para trabajar ahí. Siempre hemos venido trabajando, siempre con ellos, todo el tiempo. Sino que en el año 2012 el gobierno dijo,
ustedes no pueden trabajar así nomás, les vamos a dar, tienen que formalizarse. Y aquel que no se formaliza tiene, se va a ir a la cárcel. Por eso nos inscribimos en un proceso de formalización. Pero la formalización no depende de nosotros, depende del titular minero que nos firme un contrato de explotación. ¿Qué es el titular de la concesión? El titular de la concesión. Ahora, y no nos firma el contrato. Y esto nos lleva directamente a Patás. José Torrealba, como dijimos, está conectado con nosotros. José, buenos días. Gracias por estar sí, ahí. Buenos días. Buenos días. Un saludo a la mesa de honor. José, tú has estado participando directamente en las reuniones, en las negociaciones. Esto estaba en debate en el Congreso. Se iba a aprobar supuestamente una prórroga, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con esto? Porque al final, por lo que me están diciendo, hay seis proyectos o seis dictámenes, además del que presenta el Ministerio de Energía y Minas. Vendrían a ser siete. Pero el plazo vence el 31 de diciembre. Claro que sí. Nosotros, preocupados como dirigentes, siempre estamos pendientes de este proceso de formalización. ¡Exitosa! Lamentablemente, el predictamen no pasó. Hubo 13 votos en contra. Y lamentablemente, esto se ha postergado para el 19 y 20 de noviembre. Pero el plazo para poder presentar el proyecto de ley ya no nos alcanza. Prácticamente el 15 de diciembre terminaría las funciones del Congreso y prácticamente el minero se quedaría ilegal. A nosotros los que nos preocupa el primero de enero hacia adelante, que nos quedaríamos ya sin un documento para poder trasladar y hacer nuestra actividad, porque ya la policía, la fiscalía van a intervenir inmediatamente a nivel nacional a todos los mineros que están haciendo la actividad. Pero también debemos dejar en claro la campaña mediática que está haciendo la gran minería contra todos aquellos mineros que hacemos esta actividad a nivel de todo el país, convirtiéndonos a nosotros como delincuentes, y eso no es correcto. Hablan que nosotros manejamos explosivos. Los explosivos, ¿quién es lo que maneja esa situación? La SUCAME. No tiene el control. Ustedes mismos han podido ver cómo la SUCAME da permisos para manejar armas. Igual manera, cómo que se pregunte cómo salen esos explosivos. El minero artesanal obtiene explosivos, pero sale con un código. Si ese código lo encuentran en alguna parte, ese explosivo, simplemente le van a seguir y lo van a encontrar que ese minero obtuvo ese. Y eso no es el caso. Y también al distrito de Patás dicen que todos estamos metidos en minería ilegal, la delincuencia, los muertos. Yo le pregunto a usted, al día de hoy, ¿no hay un poblador patasino que haya sido apresado o también que haya sido muerto? Y eso descartamos totalmente la irresponsabilidad de las autoridades de no escuchar a la población minera que tiene más de 460 años de minería artesanal en el distrito de Patás y nos hemos sometido del año 2012 a cumplir la ley y las normas. Pero hoy, con el riesgo que tenemos al 31 de quedar un vacío, es lo que nosotros estamos en Lima como dirigentes, conjuntamente con el presidente Becker, haciendo los seguimientos. Y hoy nos hemos podido percatar que maneja el Estado ya la gran minería. El proceso de formalización quieren simplemente echarlo al tacho y que existe en el país solamente gran minería y mediana minería, sin pensar de los miles y mineros de todo el país. Y eso no es correcto, Luca. Ahora, la campaña es bárbara, ¿no? La campaña es del colectivo País Seguro. Queremos paz, se llama, y ha publicado una serie de spots, dicho sea de paso, por la experiencia que tengo, grabado con los mejores equipos, contratado a profesionales, periodistas, actrices, ¿no es cierto?, que aparecen diciendo que ellos hablan por la gente que no puede hablar, pero digamos en un contexto en el que lo que se quiere demostrar es que los reinfo son la cobertura para los ilegales que al final terminan siendo delincuentes. O sea, resumen, reinfo igual delincuencia. Y eso crea el contexto en términos de opinión pública, que si el primero de enero entra el ejército a sacarlos, bueno, es lo que había que hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que piensan que se puede lograr con esta campaña. Ahora, es muy serio, ¿no? Porque claro, lo correcto es
que el minero con Reinfo es identificable, siempre lo hemos dicho, es el minero, que a veces cometemos error al decir que es ilegal o informal. Al contrario, yo contradigo eso y le digo que es formal. ¿Por qué es formal? Porque dependemos de una norma, la 1105. ¿Por qué es formal? Porque paga impuestos. ¿Por qué dice que es ilegal? Simplemente porque no cumple el último requisito que lo dijo el presidente, que es el cuello de botella, el contrato de explotación. Y el contrato de explotación simplemente son acuerdos que dice que es entre privados, que el Estado no puede intervenir. Entonces, si así te vean 20, 30 años... y el dueño de la concesión no te quiere firmar el contrato de explotación, simplemente esto no va, no va. Pero nosotros, claro, con Reinfo, tenemos que decirle que sí pagamos impuestos. Claro, por eso. Es decir, yo creo que lamentablemente la discusión se ha centrado solamente en la ampliación del plazo. Es decir, lo que es claro es que se tiene que ampliar el plazo, porque si no vamos a enfrentar una situación que de guerra civil en el país. O sea, dejar sin chamba a medio millón de personas y de protegidas a su familia. Y convertidos en criminales, ¿no? Pero el problema es que de la mano con la ampliación del plazo tiene que haber un cambio del sistema, porque esto es un fracaso. 12 años después, menos de 2.000 formalizados, de 80,000+ inscritos, es un fracaso carísimo además. Un fracaso que nos ha costado 800 palos. Nicolás, si me permites. Sí, claro. No, tiene el micro, allá, no se preocupe. Sí, Nicolás, lo que quería recalcar yo es de que tú estuviste aquí casi hace un mes con el ministro de Energía y Minas, y el ministro de Energía y Minas te dijo que había conversado con el señor presidente de la Confederación, te dijo que ya la semana que viene presentaba el proyecto de ley. Ahora en esta semana, Nicolás, el día lunes se comprometió en que hoy, jueves 7 de noviembre, presentaba el proyecto de ley. ¿Dónde está el proyecto de ley, Nicolás? Ayer acaba de declarar el premier donde dice que van a seguir trabajando, siguen haciendo la larga, siguen pateando la pelota, exitosa. Y lo que se quiere, Nicolás, y hay una fórmula ya elaborada, ¿para qué? Para llevar esto hasta el 31 de diciembre y que el día 31, el día primero, todos se queden en el aire. O sea, que no aire. Se resuelva nada, no, y si se no resuelva se resuelva nada, entonces se acabó el reinfo. Así es, el 31 de diciembre. Y eso está articulado también con congresistas de la República, y a los que nos están apoyando les están metiendo miedo, Nicolás. Ese es el problema que queremos denunciar ahora. ¿Por qué? Eso se explica en la votación de la Comisión de Energía y Minas del día martes, donde 14 han votado en contra de este proyecto de ley y 3 a favor. Y si es así, Nicolás, como tú estás señalando, estamos yendo directo a un choque entre la gran minería y la pequeña minería, en directo. Y eso va a suceder. ¿Y pero, eso pero, por qué? Pero, porque pero, no se está canalizando, pero es que deberíamos, Nicolás. Estar, es decir, lo que debería estar ocurriendo hoy, por ejemplo, Patás, donde está José, ¿no es cierto? Torrealba. Es decir, deberían estar sentados en una mesa con la gente de La Poderosa poniéndose de acuerdo cómo va a ser esto de aquí para adelante. Porque es posible lograr acuerdos de mutuo beneficio, José. ¿Por qué no puede haber un entendimiento? No logro comprenderlo. Mire, como patacinos toda la vida le hemos demostrado a Poderosa hospitalidad. Poderosa llega a Patás hace 40 años. Y en esos 40 años... han comprado propiedades, están dentro de propiedades, a pesar que nos quitaron los denuncios de Minero Patás, siempre se les ha tratado bien, toda la vida. Pero lamentablemente Poderosa, hoy en día, está tratando de meternos a todos en un solo saco. Y quede claro que la delincuencia que existe es en las labores de Poderosa, en las labores de Poderosa. No al minero artesanal. El minero artesanal viene haciendo sus actividades en minas aparte. Entonces, si pudiera haber ese espacio, nosotros hemos presentado, ha habido 14 mesas de trabajo el año 2014 y nunca nos pusimos de acuerdo simplemente por las condiciones. Imagínese sentarse, llegar a un buen acuerdo, firmar un contrato y la paz habría en Patás. Pero no hay esa voluntad. Simplemente nos tildan a todo el distrito de Patás como delincuentes. Y eso no lo vamos a permitir. Yo tengo que terminar por hoy. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Tienen el espacio abierto acá. Yo he insistido desde esta mañana, pese a que hay el tema de Lozano que nos tiene a todos revueltos. Yo creo que esto es de la mayor trascendencia. Estamos hablando de la mitad de la producción de oro del Perú, de eso estamos hablando del trabajo de medio millón de personas, pero estamos hablando sobre todo
de un problema que tiene solución si se usa la cabeza, la sensatez y el entendimiento y el cederse mutuamente. O sea, no debería ser tan difícil, ¿no? Pero en fin. Y yo les agradezco una vez más, si tenemos que terminar, Máximo, 30 segundos. Muchas gracias. Desde aquí le decimos al gobierno, le decimos al ministro, no porque anulen el reinfo vamos a dejar de trabajar. Nosotros vamos a trabajar, sí o sí, no vamos a dejar los cerros. Y si tenemos que colmear, pagar, vamos a hacer eso, no vamos a morir de hambre. No vamos a dejar los cerros. Eso le decimos categóricamente al gobierno. La única diferencia va a ser, señores del gobierno, es que ya no vamos a pagar impuestos. Es un perjuicio para el Estado, pero así será. El 11, 12, 13. Y nosotros vamos a ir, sí, a la protesta nacional, el 11, 12, 13, 14 de este mes. Bueno, para hacer... ojalá, tenemos días todavía, pocos, pero tenemos días para resolver esto. Nos vamos a la pausa. Muchas gracias una vez más. Son 10:28 de la mañana, esto es Exitosa.